Hace una semana que estamos sin gas, nos quedamos todas cuatro familias, viste, acá vinieron Gamusi, hicieron la medición, bueno, constatado que tenemos pérdida de gas y bueno, y nos sacaron los medidores, viste. Se llevaron todos los medidores. Todos los medidores se llevaron, bueno, y bueno, el día miércoles creo que fue que vinieron, no sé si fueron algo de gobierno, no sé, pero unas chicas, viste, y bueno, y vino con un matriculado también. Y también hizo la medición y bueno, dijo, mira, Gamusi no te va a habilitar, me dice, no te va a habilitar porque tienen pérdida todos los edificios, ¿viste? ¿Dónde está la pérdida? Y según él dice, bueno, él midió, pues no se sabe dónde está porque esto, viste, que es un solo cajón allá arriba, ¿viste? No tengo cómo comprar la carnería, no tengo cómo habilitarlo, porque no hay lugares habilitados para comprar. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo? Acá hasta que se solucione la cuarentena tenemos un tiempo y después de ahí tenemos otro tiempo para arreglar toda la cañería. Pero no tenemos tampoco la solución de cómo hoy pasarla. De alguna forma nos adaptamos, calentamos el agua, todo lo que sea. ¿Vos estás en el Yo vivo en departamento? el de abajo, justamente de Digamos, no abajo. te pudiste el otro lado. No, porque donde puedo ir está mi suegra, que es de alto riesgo, así que no puedo moverme de la casa. Además, si nos vamos, si nos fuéramos, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo arreglamos la casa? Yo soy de Prefectura 333. A nosotros nos cortaron el gas el 3 de enero. Agarraron, nos pidieron reforma en los departamentos a cada uno porque habían pérdida. Yo hice toda la reforma que se me pidió y no me ponen el gas porque me están pidiendo un plano que lo tiene el IPB. Entonces yo no tengo forma de tener el plano. Llamo a Camusi y no me responde. Y el tema es que hoy está haciendo frío. Hay una vecina en el primer piso que ella está ahí y no sé cómo está viviendo porque no puede salir, no, nadie puede salir. Y esto se está estirando la cuarentena y necesitamos una solución urgente, porque no podemos ir a otro lado.